Lectura bíblica fue leída de el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, la ocasión, la última cena del Señor Jesús con sus discípulos, sentados a la mesa, después de haberles lavado los pies, dándoles la lección de humildad y servicio. Jesús hizo un anuncio sorprendente. Todos se escandalizarán de mí. Todos me negarán. Pedro se atrevió a decir, aunque todos te negaren, yo no te negaré. La historia la leímos en San Lucas capítulo 22, también está registrada en San Mateo capítulo 26, en San Marcos capítulo 14. Y en San Juan capítulo 13, en todos esos pasajes, encontramos la misma historia. Como ya la leímos en Lucas, vamos por un momento a San Mateo, en el capítulo 26. San Mateo capítulo 26. Comenzando allí en el versículo 31. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, gracias, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás no una ni dos, sino tres veces. Y Pedro le contestó, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los demás discípulos le dijeron lo mismo. Ustedes saben lo que pasó esa noche. Esa fue la noche de la entrega, de la ignominia, la noche de la traición, del beso de Judas. Esa fue la noche cuando todos huyeron y dejaron a Jesús solo, arrastrado por una turba enfurecida. Y también recuerdan como Pedro miserablemente negó a su maestro diciendo que jamás había visto a ese hombre, que no lo conocía, que no sabía quién era. Y luego cantó el gallo. La mensajera del Señor en el libro desea que las gentes explica la escena con estas palabras. Después del himno salieron, cruzaron por las calles atestadas. Era noche de Pascua. La gente estaba por montones comprando el cordero pascual.
salieron por la puerta de la ciudad hacia el Monte de las Olivas. Avanzando lentamente, engolfados cada uno de ellos en sus propios pensamientos. Cuando empezaban a descender por la colina, Jesús les dijo en un tono de la más profunda tristeza: todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersadas. Los discípulos oyeron esto con gran tristeza, se asombraron de esas palabras. Recordaron cómo en la sinagoga de Capernaum, cuando Cristo habló de sí mismo como el pan de vida, muchos se habían ofendido y se habían apartado de él. Pero los doce no se habían mostrado infieles. Pedro se adelantó y habló en nombre de sus hermanos. Declaró su lealtad a Cristo. Y Jesús le había dicho: no os he escogido yo a todos vosotros los doce, y uno de vosotros es el mismo diablo. En el aposento alto Jesús había dicho que uno de los doce lo traicionaría y que Pedro lo negaría. Pero ahora, al salir del aposento alto y dirigirse al huerto de los olivos, Jesús los incluyó a todos. Todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche. Y otra vez Pedro rompió el silencio. Y con una voz que protestaba vehementemente, exclamó: Maestro, aunque todos se escandalicen, yo jamás lo haré. En el aposento alto había declarado: estoy dispuesto a morir por ti. Y esa misma noche Jesús le había declarado a Pedro: ¿tú dices que pondrás tu vida por mí? El diablo os ha pedido para zarandearos. Y yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Esa fue nuestra lectura bíblica. San Lucas capítulo 22. El diablo os ha pedido para zarandearos. Pero yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Ahora, ya saliendo del aposento y camino al Monte de las Olivas, Jesús le repite la misma advertencia a Pedro. Le había dicho: me vas a negar. Y ahora le dice: esta noche, antes que amanezca, antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces, Pedro. Con mayor porfía Pedro le decía: si me fuere necesario morir contigo, iré a la muerte, pero no te negaré. Y agrega el evangelista Marcos en el versículo 31, y todos los demás discípulos decían lo mismo. En la confianza que tenían en sí mismos, llegó la repetida declaración de aquel que sabía, que conocía sus corazones. No estaban preparados para la prueba que vendría. Cuando la tentación sobreviniese, entonces comprenderían su gran debilidad, pero entonces sería demasiado tarde. Cuando Pedro le dijo a su Señor,
estaba dispuesto a morir por él y que no lo iba a negar, no estaba siendo hipócrita ni falso. Sus palabras eran sinceras. Dice la mensajera del Señor, cuando Pedro dijo que seguiría a su Señor a la cárcel y aún a la muerte, cada palabra brotaba de un corazón sincero, pero no se conocía a sí mismo. Ocultos en su corazón estaban los malos elementos que las circunstancias iban a hacer brotar y salir hacia afuera. A menos que el Señor le hiciese reconocer su peligro, estos elementos terminarían con él y provocarían su ruina eterna. El Salvador veía en él un grande amor propio, una seguridad que superarían su amor por el mismo Salvador. En su experiencia se habían revelado muchas flaquezas, mucho pecado que no había sido amortiguado ni vencido, mucha negligencia de espíritu, un temperamento no santificado, una seguridad propia y una temeraria forma de exponerse a la tentación. Esas eran características de Pedro, que muchos de nosotros compartimos. Escuchen otra vez. Jesús veía en él mucho amor propio, orgullo, una seguridad propia, confianza en sí mismo, que le harían superar aún su amor por el mismo Cristo. ¿Qué más veía Jesús en el carácter de Pedro? Muchas flaquezas, pecado que no había sido amortiguado ni vencido, mucha negligencia en la oración, en el estudio de su palabra, un temperamento no santificado y temeridad para exponerse a la tentación. La solemne amonestación de Cristo fue una invitación a escudriñar su propio corazón. Pedro necesitaba desconfiar de sí mismo y tener una fe más profunda en Cristo. Si hubiese recibido con humildad la amonestación, en vez de haber contestado, no te negaré, aunque todos te negaren, yo estoy dispuesto hasta morir por ti, en lugar de haber dicho eso, cuando Jesús le advirtió a Pedro, Simeón, el diablo os ha pedido para zarandearos. En lugar de decir, yo no te negaré, Pedro respondió con suficiencia propia. Lo que él tendría que haber dicho, dice la mensajera del Señor, es haberle suplicado al pastor del rebaño que guarde a su oveja. Señor, guárdame, que no haga esto. Pero él aseguró que no lo haría. Si hubiese recibido con humildad la amonestación del maestro y hubiera orado y le hubiera pedido al maestro, porque Jesús le dijo, según nuestra lectura bíblica, Simón, yo estoy orando por ti para que tu fe no caiga. Si hubiera dicho, Señor, ora, ora por mí, y él se hubiera unido a esa oración, no habría fracasado tan miserablemente. Cuando meses atrás
Habían estado en el mar de Galilea y se había desatado esa tormenta. Y cuando él mismo estaba por hundirse, clamó: Señor, sálvame. Y la mano de Cristo se tendió para ayudarlo. De igual manera, él lo hubiera ayudado en esa hora. Si hubiera clamado a Jesús: Señor, sálvame de mí mismo, el Señor lo habría guardado esa noche para que no cayera. Pero tenía demasiada suficiencia propia, dice la mensajera del Señor. Pedro sintió que se desconfiaba de él. Pensó que eso era algo cruel, pensar que él podría hacer algo así. Y se volvió más insistente y persistente en su confianza propia. Jesús miró con compasión a todos sus discípulos. No podía salvarlos de la hora de prueba. El zarandeo venía. El diablo ya había pedido permiso a Dios para zarandearlos. Porque nada sucede en este mundo sin el permiso de Dios, especialmente para con sus hijos. Aún para que el diablo nos toque, tiene que pedirle permiso a Dios. Por eso, vuelvan al texto que fue nuestra lectura bíblica. San Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simeón, Simeón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Le estaba hablando a Simón, porque Simón era el que había hablado, pero estaba hablando en plural. El diablo os ha pedido para zarandearos, plural. Ya Satanás había recibido el permiso del Padre para lo que iba a pasar esa noche. Tenía que cumplirse la profecía. El pastor tenía que ser herido y las ovejas se iban a dispersar. Pero Jesús contestó: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No podemos evitar que venga el zarandeo. Tiene que venir y va a venir. Está profetizado. Aquí en el libro Eventos de los Últimos Días hay un capítulo, el 12, titulado El Zarandeo. Miren lo que dice: el Señor viene pronto. Y en cada iglesia debe haber un proceso de zarandeo para que se produzca purificación. Porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad, ni honran a Dios. Ha llegado el tiempo en que cada iglesia sea zarandeada. Y todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Así que no podemos evitar el zarandeo, va a venir. Jesús no dijo: yo no voy a dejar que te zarandeen, Pedro. Jesús dijo: estoy orando por ti, para que tu fe no sea sacudida. Sigue diciendo la mensajera del Señor: no podía salvarlos Cristo de la prueba. Los miró con compasión.
les aseguró que muy pronto Él rompería las cadenas del sepulcro y que su amor por ellos no fallaría, aunque ellos pensarían que Él les había fallado. Después que hayas vuelto, le dice Jesús a Pedro en el versículo 32, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, esa palabrita vuelto, es una palabrita muy interesante. ¿De dónde tenía que volver Pedro? De su negación, de su zarandeo. En otras Biblias lo traducen una vez convertido, confirma a tus hermanos. Pedro necesitaba pasar por la prueba para que se viera cómo él era a sí mismo y para que pudiera convertirse de verdad, porque no estaba convertido. Todavía su carácter demostraba que no era convertido. La palabra conversión significa dar una vuelta completa. Cuando usted, si alguno de ustedes ha estado en el ejército, sabe que cuando la orden se da, atención, conversión a la derecha. Todos los soldados van marchando y cuando dice atención, conversión a la derecha, ¡rum!, a la vuelta completa y comienza a marchar hacia el lado contrario. Eso es conversión. Conversión es un cambio completo, una vuelta total. Y Jesús le dice a Pedro, y tú, una vez vuelto, zarandeo se permite para que sea sacudido y lo que es paja quede fuera y quede el grano, pero el grano queda purificado por el zarandeo. Una vez convertido, Pedro, tú confirma a tus hermanos. Pero tristemente Pedro no se conocía a sí mismo. Y miren lo que Pedro responde. Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo cantará hoy. No cantará hoy antes que tú me niegues tres veces y digas que ni siquiera me conoces. Jesús conocía el corazón de Pedro y al ver su suficiencia propia, le tuvo que revelar la verdad. Pero aún entonces le aseguró el perdón. Después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. O en Mateo 26:32, la misma historia dice que Jesús les dijo, después que haya resucitado, iré a vosotros, delante de vosotros, a Galilea. Antes que todos lo negaran, les aseguró el perdón. Después de su muerte y resurrección, supieron que estaban perdonados y que a pesar de todo, el Señor Jesús los seguía amando. El Señor Jesús había trabajado mucho con Pedro, como trabaja con cada uno de nosotros. A lo largo de esa escuela que ellos pasaron con el Maestro, Pedro había sido puesto en distintas circunstancias. Cuando Jesús llamó a Pedro, lo llamó de una manera muy peculiar, porque conocía cómo era Pedro, y le dio una prueba para ver si él confiaba en sí mismo, si estaba dispuesto a confesar y a confiar plenamente en su Maestro.
La historia está en San Lucas en el capítulo 5. Y este fue el llamamiento de Pedro. Ahora estamos retrocediendo en su vida 3 años y medio hacia atrás. ¿Qué fue lo que lo llevó a Pedro a fracasar tan terriblemente esa noche, a decir que nunca había visto a ese hombre, que no lo conocía, a jurar, a maldecir, a decir palabrotas? Eso no sale porque sí, eso es algo que ya viene en el corazón y que Pedro no había vencido. La confianza propia no había sido vencida. Por eso Jesús, desde el comienzo, aún desde que lo llamó, lo probó. Y la primera vez Pedro pasó la prueba. Bueno, el examencito. Porque la prueba final, el examen final, lo fracasó. Pero por lo menos ese examencito, Jesús le estaba enseñando la lección. Leamos la historia, San Lucas, capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Quiénes eran los pescadores que tenían esas barcas y que estaban lavando las redes? Nuevamente en el deseado llamamiento, el capítulo a orillas del mar, el llamado a orillas del mar. Dice: amanecía sobre el mar de Galilea. Los discípulos, cansados por una noche infructuosa, estaban todavía en sus barcos pesqueros bogando sobre el lago. Eso está en los versículos anteriores de nuestra historia. Jesús había pasado toda la noche en oración. Había esperado hallarse, aunque sea unos cortos momentos de la madrugada, aliviado de la multitud que le seguía día tras día. Pero pronto, con la salida del sol, la gente comenzó a reunirse alrededor de él. La muchedumbre aumentó rápidamente hasta premiarle de todas partes. Mientras tanto, los discípulos habían vuelto a tierra después de tratar de pescar toda la noche. A fin de escapar a la presión de la multitud, Jesús entró en el barco de Pedro y le pidió a este que se apartase un poquito de la orilla. Desde allí Jesús podía ser visto y oído mejor por todos, y desde el barco enseñó a la muchedumbre reunida en la ribera. San Lucas, capítulo 5, versículo 1. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Se apartó un poquito para que la gente no se amontonara en torno a él, y entonces desde la barca enseñaba. ¡Qué escena para la contemplación de los ángeles! Su glorioso general sentado en un barco de pescadores, mecido de un lugar a otro por las inquietas olas, proclamaba las buenas nuevas de la salvación a la muchedumbre atenta que se apiñaba en la orilla del mar de Genezaret. El honrado del cielo estaba declarando al aire libre a la gente común las grandes cosas de su reino. Sin embargo, no podría haber tenido un escenario más adecuado para sus labores. El lago,
las montañas que lo rodeaban, los campos extensos, el sol que inundaba la tierra, todo le proporcionaba a Jesús los objetos con que ilustrar sus lecciones y grabarlas en las mentes de la gente. Y ninguna lección de Cristo quedaba sin fruto. Todo mensaje de sus labios llegaba hasta algún alma como palabra de vida eterna. Con cada momento que transcurría aumentaba la multitud. Había ancianos apoyados sobre sus bastones, robustos campesinos que habían dejado el arado para acercarse al ver la multitud junto al lago, pescadores que volvían tras sus tareas en el lago, mercaderes, vendedores, rabinos, ricos, sabios, jóvenes, viejos, mujeres que traían sus niños con ellas, gente que traía sus enfermos y dolientes y se agolpaban para oír las palabras del Maestro Divino. Escenas como esta, los profetas de antaño las habían visto y exclamaron: oh tierra de Zabulón y Neftalí, hacia la mar, más allá del Jordán, Galilea de las naciones, el pueblo que está sentado en tinieblas ha visto gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte les ha resplandecido tu luz. Elena de White sigue describiendo el sermón de Cristo y cómo fueron impresionados. Pero al terminar el sermón, es lo que nos interesa lo que pasó. Terminado el discurso, Jesús se volvió a Pedro y le ordenó que se dirigiese mar adentro. Vamos a leerlo. San Lucas capítulo 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no pescamos nada. Mas en tu palabra echaré la red. Toda la noche, Pedro y sus compañeros habían trabajado arduamente sin dormir. La noche es el momento propicio para pescar, sobre todo en un lago tan clarito que se ve hasta el fondo como es el Mar de Galilea. Solo de noche se puede pescar con éxito. Pedro estaba chasqueado y descorazonado. Pero miren qué interesante este comentario de la mensajera del Señor. No solo que no había pescado nada en toda la noche, sino que durante las horas de silencio y soledad, porque cuando uno pesca, está calladito, no hace ruido, tuvo mucho tiempo de meditar. Se había acordado de la suerte de Juan el Bautista, de cómo estaba languideciendo solo en un calabozo. Había pensado en las perspectivas que le ofrecían el seguir a Jesús, en el fracaso de la misión de Judea que acababan de pasar, donde habían sido echados. La maldad de los sacerdotes y los rabinos. Y se preguntaba: ¿será que realmente vale la pena seguir a este hombre? No pudo hacer nada por el profeta del Señor, Juan el Bautista, ahí está en un calabozo. Lo acusaron, no se defendió. Huyó de Judea, porque Jesús les había dicho: vámonos, mi hora no ha llegado todavía, lo querían ya matar. Y Jesús dijo: vámonos, de aquí vámonos a Galilea, porque aquí nos van a matar, porque su hora no había llegado. Pedro pensó en todo eso esa noche.
y aún su propia ocupación, que era pescador, le había fallado. Y mientras miraba sus redes vacías, el futuro le parecía oscuro e incierto. Seguía este maestro, no hay nada que recibir aquí. Parece que esto no va a funcionar. Mi pesca, un fracaso. Y por eso le dice, maestro, toda la noche hemos trabajado, estamos cansados y no pescamos nada. Mas a tu palabra, porque tú lo dices, echaré la red. La noche era el único tiempo favorable para pescar con redes en las claras aguas del mar de Galilea. Después de trabajar toda la noche sin éxito, parecía una empresa desesperada echar la red al mediodía. Jesús había predicado toda esa mañana. Y ahora, a pleno sol, en el cenit, alumbrando el lago, porque el sol estaba arriba en el mediodía, Jesús le dice que echen las redes. Pero Jesús había dado la orden. Y por respeto y amor a su maestro, los discípulos decidieron obedecer. Por tu palabra, porque tú lo dices, echaré la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía del peso. En plena luz del día, con una muchedumbre viendo desde la playa, ahora traen las redes hacia afuera y las arrastran que no las podían arrastrar, tanto que dice el versículo 7 que hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Tanto pecado le metieron en la barca que la llevaban al bordecito del agua del peso que tenía. Y en cualquier olita se les metía el agua adentro y parecía que se iba a voltear de tantos peces que habían recogido. Increíble. Ya no pensaba ni en barcos, ni en peces, ni en la fortuna que podría haber hecho vendiendo esos peces a esa muchedumbre. Recuerden, había como 5,000 personas reunidas. Todos tenían hambre. Con esa pesca se iban a hacer ricos. Pero Pedro ya no pensaba en eso. Este milagro, dice la mensajera del Señor, más que cualquier otro que hubiese presenciado para él, era la prueba definitiva del poder divino de Cristo. En Jesús vio a aquel que tenía sujeta toda la naturaleza bajo su dominio. La presencia de la divinidad revelaba su propia falta de fe y de santidad. Le vencieron el amor a su maestro, la vergüenza por su propia incredulidad, la gratitud por la condescendencia de Cristo y sobre todo el sentimiento de su impureza frente a la pureza infinita. Mientras sus compañeros trataban de sacar los barcos empujándolos tan pesados a la orilla, porque para sacar el barco hay que traerlo con velocidad y subirlo hasta la arena. Pero cuando está pesado, toca el fondo antes y se queda hacia atrás. Entre todos estaban empujando los barcos para sacarlos a la orilla. Pero no Pedro. Si se fijan, el versículo 8 dice:
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serán pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Esta fue la primera prueba en la vida de Pedro con Jesús, en su relación con él. Jesús le pidió hacer algo que nada que ver. ¿Cómo van a pescar en pleno día a las 12 del mediodía? Se habían pescado la noche entera y no habían sacado un pez. Pero cuando Pedro vio eso, se dio cuenta quién era el que estaba con ellos. Si nosotros tuviéramos una vislumbre de aquel a quien servimos, estaríamos dispuestos a dejarlo todo para seguirle. Nada nos va a faltar si confiamos en él. Pero es la desconfianza en el Señor lo que nos lleva a dudar y a buscar por nosotros mismos. Si ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia por delante, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nos preocupamos primero por nosotros y después, si nos queda tiempo, entonces el reino de Dios. El Señor quiere que aprendamos la lección. Y Pedro, aunque estaba cansado y no confiaba en pescar de día, confió en la palabra de Jesús. Por tu palabra echaré la red, porque tú lo dices, Señor. Voy a hacer lo que tú digas. Si él hubiera aprendido esa lección, ¿cuánto le hubiera ayudado en sus pruebas futuras, dice la mensajera del Señor? En la misma presencia de la santidad divina, la que había hecho caer, fue la que hizo caer al profeta Daniel como muerto delante del ángel de Dios. Así también el profeta Isaías exclamó, ¡ay de mí que soy muerto, siendo hombre inmundo de labio! Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahweh de los ejércitos. La humanidad, con su debilidad y pecado, se hallaba en contraste con la perfección de la divinidad. Y él se sentía completamente deficiente y falto de santidad. Ese fue el Pedro a quien Jesús llamó. Jesús lo llamó en el momento propicio en que Pedro reconoció que era hombre pecador. Cualquiera diría, ¿cómo se le ocurre a Jesús llamar a este hombre cuando él mismo está confesando que es pecador? Si nosotros estuviéramos entrevistando a personas para ser los pescadores de hombres y nos dicen, yo soy terrible pecador, de lo peor, ¿te atreverías a emplearlo? Y Jesús les hace el llamado a Pedro. Después que Pedro le dice, apártate de mí, soy hombre pecador. Dice la mensajera del Señor. Pedro exclamó, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Sin embargo, aunque por un lado le decía a Jesús,
apártate de mí. Se abrazaba de los pies de Jesús, sintiendo que no podía dejarlo ir. Por un lado le decía, apártate de mí, lo agarraba más fuerte. El Salvador le contesta, no temas, desde ahora Pedro pescarás hombres. Fue después que Isaías contempló la santidad de Dios y su propia indignidad, cuando Dios le dijo, ¿quién irá por nosotros? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. El llamado viene cuando uno reconoce su indignidad y está dispuesto a aferrarse del Señor para que Él sea su fortaleza. Pero cuando hay suficiencia propia, el Señor no nos puede llamar ni usar. Después que Pedro se negó a sí mismo, desconfió de su sabiduría y su experiencia. Él era el pescador, este hombre nunca había pescado. Era carpintero, ¿qué va a saber un carpintero de pescar? El carpintero sabe de madera y de clavos y de martillo y de sierra, pero ¿cómo va a saber este hombre de la pesca? ¿Cómo nos va a decir que vamos a pescar? Pero él estuvo dispuesto a desconfiar de su propio conocimiento, de su propia experiencia, y a colocar su fe en Jesús. Dice la mensajera del Señor, cuando Pedro fue inducido a negarse a sí mismo, a desconfiar de su experiencia y su sabiduría, y a colocar su fe en el poder de Cristo, fue cuando Cristo lo llamó a trabajar. Hasta ese entonces, ninguno de los discípulos se había unido completamente a Jesús como colaborador suyo. Habían presenciado muchos milagros, habían escuchado su enseñanza, pero no habían abandonado totalmente su empleo anterior. Estaban mitad y mitad. Seguían al Señor, le acompañaban, pero también de vez en cuando se daban sus escapadas para mantener su familia. Iban a pescar y a vender su pescado. El encarcelamiento de Juan el Bautista había sido para todos ellos una amarga desilusión. Si tal había de ser el resultado de la misión de Juan, el precursor del Mesías, al ver la saña que había ahora contra la enseñanza de Jesús, no podían tener mucha confianza respecto a lo que vendría. En estas circunstancias, habían decidido volver a la pesca, dice Elena de Juárez. Esto no va a funcionar. Juan el Bautista, tanta gente lo seguía, y sin embargo, nadie pudo evitar que fuera a dar a la cárcel, y ella se está pudriendo en una mazmorra. Todavía no había muerto Juan el Bautista. Más grande desilusión fue cuando lo decapitaron. Pero ahora estaba en una cárcel. Jesús se había presentado en el templo, había limpiado el templo de los cambistas, y el odio contra él se había desatado en forma brutal, tanto que él dijo, vámonos de aquí, no sea que me maten antes de tiempo. Y dice la mensajera del Señor, en esas circunstancias habían vuelto a la pesca. Pero ahora Jesús los estaba llamando a abandonar toda esa vida anterior y a unir sus intereses con los suyos. Y Pedro aceptó el llamamiento. Llegando a la orilla, Jesús invitó a los otros, diciéndoles, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. E inmediatamente lo dejaron todo y le siguieron. En esa experiencia, Pedro había confiado en el Señor.
Pero ahora les voy a relatar otra experiencia en la vida de Pedro. También sucedió sobre el mismo mar. Y esta vez Pedro no pasó el examen. La primera vez lo pasó. Confió en Cristo. Hizo lo que Cristo le decía y salió exitoso. Y Jesús le hizo la invitación a ser parte de su equipo. Pero la segunda vez no le fue tan bien. La segunda historia también fue sobre el mismo lago. Y la historia se encuentra en San Mateo capítulo 14, San Marcos capítulo 6 y San Juan capítulo 6. Vamos a buscar la historia de San Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 45. Ahora sí ya había muerto Juan el Bautista. Está en el capítulo 6 la muerte de Juan el Bautista. Y luego viene la alimentación milagrosa de los 5000 junto al lago, que está también en el capítulo 6. Y termina diciendo en el versículo 42, comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró, de los 5 panecitos y de los 2 peces. Y los que comieron eran 5000 hombres, sin contar mujeres y niños. Otro milagro tremendo. Versículo 45. Enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue solo a orar al monte. Fíjense qué interesante. El versículo 45 dice, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. La palabrita hizo, en el idioma original, no es solamente pedirles un favor. Súbanse al barco y vayan y espérenme al otro lado que yo los voy a encontrar allá. Los obligó a subirse en la barca, los hizo subir en la barca. ¿Por qué? Miren lo que estaba pasando. Bueno, no les voy a leer, solo se los voy a resumir por el tiempo. Cuando los discípulos vieron la pesca milagrosa, digo, la multiplicación de los panes y los peces, igual que como habían visto la pesca milagrosa la primera vez, esta vez quedaron más impresionados. La primera vez, bueno, habían sacado las redes llenas de peces. Pero esta vez no era algo, tampoco aquello había sido natural o normal, pero se podría decir, bueno, pasó un cardumen de pez y justo lo agarraron. Habría explicaciones, pero esta vez no había explicación. De 2 pececitos y 5 panes, Jesús había alimentado a más de 15 o 20 mil personas, porque eran 5 mil hombres, varones, sin contar mujeres ni niños. De 2 pececitos y 5 panes, había alimentado una multitud gigantesca y todavía habían recogido y habían sobrado 12 cestas de todo lo que se había recogido. Los discípulos ahora sí estaban convencidos. Este es el Mesías, el Hijo de Dios. Tenemos que coronarlo Rey de Israel. Y si ustedes leen lo que dice la mensajera del Señor, estaban formando una comisión para coronar a Cristo y declararlo rey y sentarlo en el trono. Querían hacer un golpe de estado y poner a Cristo, esta vez, como rey. Por eso Cristo los obligó a entrar en la barca. Se me van ya, ahora mismo. Se me suben al barco y se me van al otro lado, porque eso no eran los planes de Dios. Cristo sabía que su reino no era
de este mundo. Su vida y su propósito por el cual había venido aquí no era ser rey. Un día llegaría a ser rey del universo entero y se sentaría en el trono de David para siempre. Pero esta vez había venido con otro propósito. Los hace meter al barco y los manda al otro lado del lago. Y Jesús se fue a orar, a pasar toda la noche en oración. Es muy interesante ver por qué se fue a orar. La mensajera del Señor dice que él necesitaba como nunca antes estar en comunión con su Padre por los eventos que habían sucedido. No voy a entrar en más detalles, pero miren cómo sigue la historia. Jesús les dice, vayan al otro lado del lago y él se va a orar. Versículo 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Cristo se había quedado solo en tierra, pero los estaba viendo de lejos. Y viéndoles remar con gran fatiga, por cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Y viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. La manta blanca de Cristo, en medio de la tormenta y la noche oscura, no había luna ni estrellas, era el cielo negro de la tormenta, el viento terrible, y de pronto, de vez en cuando, un relámpago que rasgaba el cielo, y cuando se iluminaba, vieron una figura vestida de blanco que venía sobre el mar. Pensaron que era un fantasma caminando sobre las aguas. Pero enseguida Jesús les gritó, y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Ahora, luchaban arduamente por mantener el bote a flote. Remaron por horas. Normalmente el viaje a atravesar el mar de Galilea tomaba unas 2, 3, a lo más 4 horas, dependiendo del viento, porque tenían vela, pero si el viento estaba en contra, entonces había que remar. Normalmente eran 2 horas para cruzarlo, si el viento era favorable, si el viento era en contra, unas 4 horas. Pero aquí estaban en la cuarta vigilia de la noche. O sea, tenían más de 8 horas de estar en el mar y no habían podido llegar al otro lado. Luchaban por mantener el barco a flote. Cansados finalmente, ya no aguantaban los brazos, se dieron por perdidos. En la tempestad y las tinieblas, el mar les había enseñado cuán desamparados estaban y anhelaban la presencia de su maestro. Pero Jesús no los había olvidado. Él velaba en la orilla y vio a aquellos hombres llenos de temor luchando contra la tempestad. Con la más profunda solicitud, sus ojos siguieron el barco. Ni por un momento los perdió de vista. El barquito agitado llevaba el futuro de su iglesia. Sus discípulos iban en ese barco. Aquellos por quien iba a derramar él su sangre. Era una preciosa carga. Todo el futuro de su iglesia estaba en ese barquito. Esos hombres iban a llegar a ser la luz del mundo. Como una madre que vigila con tierno amor a su hijo, el compasivo maestro vigilaba a sus discípulos. ¿Sabes, mi hermano, cuando las cosas se ponen tenebrosas y tormentosas en tu vida, aunque te parezca que te vas a hundir y que estás solo, no te olvides que Jesús te vela?
Él te cuida desde la orilla, pero te permite el zarandeo del barco para que tu fe se fortalezca. Como una madre vigila con tierno amor a su hijo, el compasivo maestro vigilaba desde la playa a sus maestros, a sus discípulos. Se había subido a un risco, a una piedra, para poderlos ver a lo lejos, que no les pasara nada. Cuando sus corazones estuvieron subyugados, apagada su ambición profana de hacerlo rey, y en humildad oraron pidiendo ayuda, entonces les pudo contestar. ¿Cuál era el problema? No estaban preparados. Cuando nosotros tenemos suficiencia propia, cuando todo nos va bien y cuando hay mucho éxito, cuando hay muchas almas, cuando el ministerio está teniendo éxito, Dios permite que venga el zarandeo. Lo necesitamos para que nuestra confianza no esté puesta en nosotros o en los hombres, sino que esté puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Todo ese éxito que habían tenido y la gente entera hablando de este maestro y los milagros que hacía, y ellos ya lo querían hacer rey. Jesús los mandó al mar y él sabía que necesitaban pasar por esa experiencia. Fíjense lo que dice: cuando todo su orgullo y su ambición profana de hacerlo rey se habían apagado, cuando se sintieron perdidos y dijeron, hasta aquí llegamos, esta noche aquí se acabó todo, porque nos vamos al fondo del mar. Ahí se acordaron, ahí oraron, y ahí el Señor los pudo ayudar, porque ya no confiaban en sí mismos, sino que su única confianza estaba en Cristo. En el momento en que ellos se creyeron perdidos, un rayo de luz reveló una figura misteriosa que se acercaba a ellos sobre el agua. No sabían que era Jesús. El próximo relámpago lo mostró más cerca, vestido de blanco. Tuvieron temor. El terror se apoderó de ellos. Las manos que habían asido los remos con músculos de hierro lo soltaron. Hombres valerosos que tenían unos músculos tremendos como pescadores largaron los remos aterrorizados a ver el fantasma que se acercaba sobre las olas. El barco se mecía al impulso de las olas. Todos los ojos estaban fijos en esa visión de un hombre que andaba sobre las espumosas ondas del mar agitado y parecía un fantasma vestido de blanco. Pensaron que era un fantasma que presagiaba su destrucción. Ahí viene la muerte a recogernos, dijeron. Pues sí, se estaban hundiendo y de pronto ven el fantasma. Ahí llegó la muerte a buscarnos a todas. Hasta aquí llegamos esta noche. Jesús siguió avanzando. Y el próximo relámpago demostró que había pasado más adelante del barco, como que seguía camino. Como si quisiese pasar más allá de donde estaban ellos. Pero ahí le reconocieron porque estaba cerca del barco. Y gritaron clamando y pidiendo su ayuda. Su amado maestro se volvió entonces y su voz aquietó todo su temor. Tengan ánimo, no estén asustados, soy yo, no teman. Tan pronto como pudieron creer el hecho prodigioso de ver a Jesús caminar sobre el mar, Pedro se sintió casi fuera de sí de su gozo.
como si apenas pudiera creerlo, gritó: Señor, si de verdad eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjense. Señor, si eres tú, da la orden para que yo vaya hasta donde estás tú caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven, ven. Ahora, una cosa es ver a Jesús caminar sobre el agua, y otra cosa muy distinta es sacar un pie por arriba del bote y meterte al lago. Jesús todavía no había calmado la tempestad. En otra ocasión él dio la orden y las olas se calmaron, pero esta vez todavía no había dado la orden. Eso viene más adelante. Todavía las olas estaban sacudiendo, olas inmensas por el viento se levantaban. El barquito parecía una cascarita de nuez, llevada hacia arriba y hacia abajo por las olas. Mirando a Jesús, Pedro andaba con seguridad. ¿Pero qué pasó? Antes que se hundiera pasó algo, porque él estaba caminando sobre el mar. Nosotros decimos, pero se hundió. Pero caminó sobre el mar. ¿Acaso tú caminaste sobre el mar? Es muy fácil decir se hundió. Es muy fácil. Pedro caminó sobre el mar. Tuvo la fe para salir del barco y dirigirse hacia donde estaba Jesús. ¿Tienes tú esa fe? ¿La tienes de verdad? Algunos no pueden caminar ni derechos por la calle firme, cuanto menos en el agua. Pedro caminó sobre el mar. ¿Pero qué pasó? Escuchen lo que pasó antes de que se hundiera. Miren lo que pasó. Se sintió con satisfacción propia y se volteó atrás para mirar a los demás que estaban en el barco y decirles: ¡mírenme! ¡Mírenme! ¡Estoy caminando sobre el agua! Con satisfacción propia miró hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco, como diciéndoles: mírenme lo que estoy haciendo. ¿Me vieron? Cuando dio vuelta otra vez la cara, no vio más a Jesús. Una ola gigantesca se había interpuesto entre él y su maestro. Y ahora se vio solo en el mar sin ver a Jesús. El viento era borrascoso, las olas se levantaban a altos metros directamente entre él y el maestro, y Pedro se aterrorizó. Por un instante Cristo quedó oculto de su vista y su fe le abandonó. Empezó a hundirse. Pero mientras las ondas hablaban con la muerte y Pedro estaba ya tragando agua, elevó sus ojos de las airadas aguas y alcanzó a ver sobre la cresta de una ola a Jesús. Y exclamó: ¡Señor! ¡Señor, sálvame! Inmediatamente Jesús asió la mano extendida y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Andando lado a lado y teniendo Pedro agarrada la mano de Jesús, entraron juntos en el barco. Pero ahora Pedro estaba muy calladito, subyugado y avergonzado. Cristo lo entró de la mano al barco. No tenía motivos para alabarse más que sus compañeros,
porque por la incredulidad y el ensalzamiento propio casi había perdido la vida. Cuando apartó sus ojos de Jesús, perdió pie y se hundía en medio de las olas. A veces, hermanos, nos olvidamos de a quién servimos y creemos que son nuestros méritos, nuestra manera de actuar, lo que nos da éxito en la obra. No hay piedra de tropiezo más grande que una iglesia puede poner a su pastor que alabarlo, que decirle: qué bien que haces, cómo trabajas, qué lindo que predicas. Cuando alguien me dice eso, ¿saben lo que yo les digo? El diablo ya me dijo lo mismo. Ten cuidado, mi hermano, con halagar o alabar a un ser humano pecador. A ponerlo por encima, como que por su mérito las cosas salen bien. No le hagas ese daño al pastor Gambetta, ni a ningún otro pastor, de alabarlo. Es lo peor que puedes hacer, ensalzar a un hombre, porque entonces la suficiencia propia te puede llevar a quitar los ojos de Jesús, y ninguno está exento de caer. Cuando la dificultad nos sobreviene, ¿con cuánta frecuencia somos como Pedro? Miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Hermano, hermana, no mires las circunstancias de la tormenta que te rodea. No pierdas tu fe en el que es Señor de las olas, el mar y del viento. El barco no se ha hundido ni se va a hundir, porque Cristo es el que mantiene el barco a flote. Todo el esfuerzo de sus discípulos no pudieron mantener el barco a flote, pero cuando vino el Señor, Él lo salvó. No te olvides nunca eso, el barco no se hunde si Jesús es el timonel. Cuando la dificultad nos sobreviene, dice el deseado, con cuánta frecuencia somos igualitos que Pedro. Miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Nuestros pies resbalan y las orgullosas aguas sumergen nuestras almas. Nos sentimos desolados, despavoridos, indefensos. Jesús no le había pedido a Pedro que fuera él para perecer. Si Jesús le dijo, ven, ¿ustedes creen que Jesús quería que Pedro se hundiese? No. Jesús no le había pedido a Pedro que fuera él para perecer. Él no nos invita a seguirle para luego abandonarnos. ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué no estamos dispuestos a seguir al Señor Jesús? No, es que si me bautizo le voy a fallar. Es que está muy dura esta fe para seguirla. Si Jesús te llama, síguele sin temor, porque el que te llamó no te va a soltar de la mano. Con Jesús puedes lograr llegar al otro lado del lago, pero cuando lo tratas de hacer solo te vas a hundir. No temas, dice el Señor, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Yahweh, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¡Aleluya!
Isaías 43, versículo 1 al 3. Y ahora escuchen lo que sigue, porque es nuestra lección en esta tarde. Jesús leía el carácter de sus discípulos. Sabía cuán intensamente su fe tenía que ser probada. En este incidente sobre el mar, deseaba revelarle a Pedro su propia debilidad para mostrarle que su seguridad estaba en depender constantemente del poder divino. En medio de las tormentas de la tentación, podía andar seguramente tan solo si, desconfiando totalmente de sí mismo, se fiaba en el Salvador. El Señor permite que venga el zarandeo para probarnos. Pero antes de que venga el grandote que se viene sobre todos nosotros, el gran zarandeo, Él permite que vengan otras pruebas para que nuestra fe se aquilate, para que aprendamos a mirar al Señor y no al hombre. Para que pongamos los ojos en Jesús y no aquellos que están a nuestro alrededor. En el punto en que Pedro se creía fuerte, era donde él era más débil. Y hasta que pudo discernir su debilidad, no pudo darse cuenta de cuánto necesitaba depender de Cristo. El problema es que somos demasiado confiados en nosotros mismos. Y si no entendemos que nuestra fuerza está en Él, vamos a fracasar miserablemente, como fracasó Pedro en la hora de su prueba máxima, la noche del Getsemaní, cuando le vino su verdadera prueba, porque el diablo lo tenía pedido para zarandearlo. No la pasó. Y no la pasó porque no había aprendido de las pruebas anteriores. Miren lo que dice aquí. Si él hubiese aprendido la lección que Jesús trataba de enseñarle en aquel incidente sobre el mar, no habría fracasado cuando le vino la gran prueba de su vida. Aquí está. El capítulo, Una noche sobre el lago, la página 365 en El deseado de todos los siglos. Si Pedro hubiese aprendido la lección que Jesús trataba de enseñarle, en aquel incidente sobre el mar, no habría fracasado cuando le vino la gran prueba de su vida. ¿Y cuál era esa lección? La lección era que en el punto donde él se creía fuerte, ok, ya. Pedro necesitaba discernir su debilidad para darse cuenta de cuánto necesitaba depender de Cristo. Y termina este capítulo diciendo: día tras día Dios instruye a sus hijos por las circunstancias de la vida diaria, por las pruebas que les permite venir a su vida. Los está preparando para desempeñar su parte en aquel escenario más amplio que la providencia les ha designado.
es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota en la gran crisis de la vida. Los que dejan de sentir que dependen constantemente de Dios serán vencidos por la tentación. Podemos suponer ahora que nuestros pies están seguros y que nunca seremos movidos. Podemos decir con confianza, yo sé en quién he creído, nada quebrantaré a mi fe en Dios y en su palabra. Pero Satanás os ha pedido para zarandearos. Satanás está proyectando aprovecharse de nuestras características heredadas y cultivadas, cegar nuestros ojos acerca de nuestras propias necesidades y defectos. Únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad y mirando fijamente a Jesús, podemos estar seguros. Mi mensaje para ti, mi hermano, en esta hora es: fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No pongas tus ojos en hombres, porque te van a chasquear. El único que no te defraudará es Jesucristo. Confía en Él, porque Él es el único que te sacará victorioso. Si aprendemos esa lección ahora, cuando venga la gran crisis, cuando los más cercanos a nosotros nos abandonen y nos traicionen, cuando nuestra familia se vuelva en nuestra contra, cuando los hermanos que se sentaban al lado de nosotros en nuestra iglesia nos entreguen, no vamos a desmayar, porque ya aprendimos a confiar en aquel que nunca nos abandona, que es Cristo Jesús. Y con los ojos puestos en Jesús, lograremos la victoria. En el nombre de ese Dios todopoderoso, que pudo alimentar a 5,000, que pudo sacar una pesca tan grande que las redes se rompían. En el nombre de aquel que aún supo perdonar a Pedro. Porque lo más bonito de la historia todavía no lo conté. Ese es el sermón de esta tarde. Esta tarde vamos a hablar de la restitución de Pedro. Después de su caída, después de su trastada. 3 veces lo negó. 3 veces le dio la oportunidad de resarcirse. Esta tarde vamos a hablar de la restauración, de ese Dios que es tan maravilloso, que hasta puede tomarnos después de nuestra caída miserable y volver a poner nuestro pie en la roca firme que es Cristo. Si tú has fallado en tu vida, si tú sabes que has resbalado y tropezado y caído, hay un Dios que te puede restaurar. Hay un Dios que te puede volver a levantar. No importa cuán profundo hayas caído, hay un Dios que tiene misericordia y todavía te ama. Y Él te llama al arrepentimiento. Esta tarde vamos a hablar del arrepentimiento de Pedro. ¿Y cuáles son los pasos para lograr que el Señor nos restituya? Quiera el Espíritu Santo trabajar en tu corazón y en el mío.